Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: El Espíritu Santo une a la Iglesia por la Palabra de Dios. San Juan capítulo 1, versículo número 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La tarea del Espíritu Santo es unirnos a Cristo. Y unirnos a Cristo significa que el ser humano, a través de un proceso de contemplación, de acompañamiento, de lectura de la Biblia y oración, pueda tener la copia del carácter de Jesús. Es una importante obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo logra esta tarea a través de la palabra? El texto que acabamos de leer deja varias cosas en claro, porque dice que el Verbo estaba desde el principio, estaba con Dios y era Dios. Para saber quién es ese Verbo, lee uno el versículo 14 de Juan 1. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea que el Verbo es Jesús. Verbo también es la palabra griega logos, la palabra. Ese Verbo se hizo carne, ¿cierto? La palabra se hizo carne. Y fue el mayor testimonio que Dios pudo darle al ser humano acerca de lo que Él realmente es, de las verdaderas intenciones que Dios tiene con el ser humano. Si alguien dice, Dios es malo, no me quiere, eso no es cierto. Mire, la palabra encarnada murió en la cruz, dio su vida por nosotros. ¿Cómo puede ser malo un Dios que da la vida por nosotros? Lo que pasa es que vivimos un contexto entre el bien y el mal, y ahí ocurren muchas cosas malas que el diablo le encanta echar la culpa a Dios. Pero esa palabra vino y se encarnó. Pero como Jesús tuvo que regresar al cielo, deja al Espíritu Santo para que la palabra que se quedó aquí siga haciendo esa operación. Y esa palabra es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Cristo es la palabra, el Logos encarnado. Por eso el Espíritu Santo nos une a Cristo a través de la lectura de la palabra. ¿Y por qué nos une a Cristo? Porque empezamos a encontrar en la palabra la voluntad de Dios, y no solamente qué es lo que quiere que yo haga, que me sujete a su ley. ¿Cuál ley? La ley del capítulo 20 de Éxodo. No hay otra. Nunca la cambió, nunca la modificó. Y también la Biblia nos va a explicar cómo el Espíritu Santo nos va a dar poder y capacidad para ir obedeciendo esa ley. Ahora usted entiende por qué el diablo hace tantos esfuerzos por abrumarnos con trabajo, con actividades, con paseos, con películas, con tantas cosas. Pero yo me imagino que cada mañana, antes de que nos levantemos en cualquier parte del mundo, los demonios han terminado un concilio y dicen, bueno, listo muchachos, váyanse a trabajar. Entorpezcan la vida de las personas, abrúmenlas, pero logren que o no lean la Biblia, o ahí se alimenten de algo, escuchar un audio, escuchar una matutina. Raquíticos en nuestra vida espiritual. Tenemos que cambiar la situación. Ahora, note lo siguiente, el otro efecto. Si todos vamos a la palabra, que es la Biblia, en ella todos encontramos a Jesús. Y si todos vamos a Jesús, nos vamos a encontrar todos en el mismo lugar. Eso se llama unidad, no uniformidad, unidad. El enemigo le tiene miedo a la familia unida, a la familia que se cuida. A una empresa con trabajadores unidos les tiene miedo porque hacen mucho. Divide los trabajadores, un criterio por allá, otro por acá. No nos amemos, no nos perdonemos, metamos cizaña. Y la iglesia también. El Espíritu Santo tiene un papel, unirnos a nosotros a través de la palabra. Como la palabra encarnada ya vino y se fue, el único medio que nos queda es la palabra de Dios. Dedique tiempo, por favor. Tómelo muy en serio, porque cuando uno se enferma o cuando uno tiene una crisis, ahí sí va a tomar tiempo para leer la palabra de Dios. Hagámoslo hoy, que no es demasiado tarde. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.